Muy largo, recién vamos a mitad de día, ya 4 primes, uno muy duro, en verdad todos tienen partes duras pero uno está destruido y nada, tratando de acortar la ventaja y sumar un poco de puntos para el campeonato, ¿no? ¿Has acortado bastante lo que pasó ayer con el neumático? Sí, hemos acortado bastante, Villanueva penalizó 1 minuto y eso ahora nos ha puesto a 9 segundos nomás atrás de él, todavía falta 4 primes por correr y 4 más mañana, ¿no? ¿Qué tal hoy día? ¿Problemas con el auto? Así es, hemos tenido mala suerte, se nos rompió el brazo de la suspensión trasera, el de arriba, el que es increíble que se rompa, se rompió. Entonces no hemos tenido, la verdad, que suerte en este rally. ¿Se fue, puede ser por lo de la llanta de ahí? No, porque fue el lado contrario. La parte de arriba es como una horquilla que agarra y... se partió a la mitad, ahí no llegan ni las piedras ni nada, fue mala suerte. Bueno, te reengancho para mañana de todas maneras. Así es, esperemos mañana por lo menos poder hacer algo de kilómetros y divertirnos, ya es lo único que ahora nos queda. Con suerte, digamos. Gracias. ¿Ah? Sí, mira cómo está. Tal un día largo, el día largo de la carrera, sabíamos que era con primes muy rotos, muy complicados. Pero bien, salimos con un buen ritmo, pues empezamos a presionar al puntero, pasamos dos autos y con la presión no aguantó, se terminó saliendo, rompió el auto. Ahora estamos primero a más de 2 minutos de Smailov y 10 minutos de Alonso, así que mañana hay que salir a cuidar. ¿Mañana es el día con el piso más roto? No creo, hoy eran los días con el piso más roto. Mañana hay primes muy rotos también, pero así es esta carrera. Venimos encima de las piedras todo el rato.